El instinto apasionado de un perro callejero aparentemente fue el que originó un insólito y confuso incidente en plena vía pública entre carabineros y un transeúnte. El hombre habría sido detenido luego de intentar defender a un quiltro que había sido golpeado por un uniformado. Esto ante la molestia de los testigos. Oye, devuelve el candebo. Un hombre rodeado por tres carabineros y sus respectivos perros en pleno Providencia. Los transeúntes molestos por su detención. Confusión total. Los testigos comienzan a aclarar poco a poco lo sucedido. Inesperadamente, en el origen de todo, este perro callejero blanco, que minutos antes, siguiendo su instinto, hizo esto. Muy explícitamente, intentó un apareamiento express. La foto es la prueba de la osada acción del animal. Andaba un carabinero con una perrita que al parecer andaba en celo. Entonces hay un perro callejero que la andaba siguiendo y natural, cosa distinta. Entonces de repente llega el carabinero y le pega al perro, pero fuerte. Este hombre habría visto esta escena e increpó al uniformado por maltratar al perro callejero, lo que habría originado su retención en el lugar. El caballero se metió a defenderlo y los carabineros actuaron mal, pues, y se lo llevaron. Se enojaron, le pidieron carné, el perro le pesca el carné. Él lo que había hecho es solamente defender al perro. Defender al perro que un carabinero le había pegado con la misma correa del perro de él, le había agredido al otro perro. La escena se tornó violenta cuando los perros comenzaron a ladrar, mientras el hombre apenas podía moverse del lugar. Que no pueden ni controlar los perros ellos. Bueno, no tienen control con el perro, güey. No lo insultó, nada. Le decían, tome, aquí tiene mi carnet, revísenme, no tengo nada, déjenme irme. Y los carabineros, nada, le tenían los perros encima. Y el actuar de carabinero encuentro que se sobrepasó, tanto con el detenido y con la gente que había, porque igual la gente no estaba de acuerdo con la detención. Si no hay ningún delincuente. No le ha pegado ningún perro él, no le ha pegado ningún perro. La detención generó la molestia de los transeúntes, quienes le gritaban a los uniformados que lo dejaran en libertad. La gente se estaba como gritando, entonces obviamente que los perros estaban muy, muy nerviosos, porque la gente gritaba. No estaban permitiendo ni la salida ni el acceso de los clientes a la galería comercial. Y a mí se me contestó bastante agresivamente, ¿no? Y de una forma que no corresponde. Todo por un perro cuyos instintos lo traicionaron. Bueno, lo más insólito es que este perro sí estaba en celos, porque al final de toda la historia trató de montar a uno de los perros policiales. Carabineros no quiso entregar su versión de los hechos, pero confirmaron que el hombre fue detenido por ofensa y falta de respeto a carabinero en servicio, esperando situación al tribunal. Aseguran que el golpe al impetuoso can fue solo para separarlo del policial, que no estaba en celo, ya que era macho. Un conflicto originado por este apasionado quiltro que siguió dando vueltas por su habitual territorio. Trabajadores de una